trabajo que hicimos allá por el mes de abril con el equipo técnico del ministerio. Hicimos unos relevamientos en algunas situaciones familiares, algunos casos derivados por algunas organizaciones de la sociedad civil, uniones vecinales, algunos merenderos. Y bueno, se hizo el trabajo y hoy comienza la entrega de los materiales que se pidieron para esas personas que tienen una situación bastante complicada. En este momento la entrega alcanza a 150 familias de todo San Rafael. Tenemos Jaime Prat, Red de Padres, Villatuel, Montecomán, Las Paredes, bueno, todos los distritos y acá el centro. Según el relevamiento que hicieron los trabajadores sociales, en algunos casos son chapa, madera, algunas sillas, mesas, en algunos casos cocina, calefones. Nosotros tenemos demanda que vamos recibiendo del ministerio, después se acercan los trabajadores sociales a la familia, hacen una encuesta socioeconómica, ven la realidad en la que viven y bueno, se realiza el pedido a Buenos Aires, eso es lo que está llegando ahora. Nosotros estamos siempre abiertos a ver cada situación de cada familia. A medida que se van acercando, nosotros hacemos el trabajo, lleva un tiempo, esto, como les digo, se hizo todo en abril, estamos en julio entregando, pero todas las situaciones que lo requieren nosotros las atendemos. Vienen 12 camiones. 12 camiones con acoplados son los que han llegado hoy.